apoyándome. Bueno, como anda con todo el tema de mi residencia de la relación para trasladar el cementerio ahí. Lehenik eta behin eskatak eman nahi nituzke gaur gureki dan eta dagoen Anton Arbulu jaunari. Berarekin gauza asko ikasi bainitun eta horren ingurun Zumarragako udaletxea eta Zumarragako udala irmoki eta sendo lideratzeko eta bideratzeko berak emandako ezagutzapenagatik honela jardun izan degulako. Horregatik, mila esker, Anton, eta publikoki hala diotzut. Egun garrantzitsua da niretzat gaurkoa, Zumarragako alkatetzarako aurkezteko aukera eman didatelako, bai Zumarragako elkarte sozialistak baita zuzendaritzak ere. Honela gaur, nire geroari buruzko hainbat eta hainbat espekulazio usatzen ditugu. Gogoz eta firme egiten diot erronkari. Konpromesua eta hitz batean lana izan da 8 urte hauetan hiru alkate bezala izan dudana Zumarragako herri eta jendeari bideratutakoa. Konpromesu eta lan hauen fruitu proiektu ugari eta ezberdinak izan ditugu eta argibide eta adibide bezala estazio intermodala izan dugu legealdiko printzipalena. Baina ez dugu aztu behar Antioko Interpretazio Zentroa. Baita ere, urbanizazio lan ugari izan ditugu, Piedad kalea eta Piedad plaza, Kalebarren, Txurruka, Okendo, Antioko Avenida, eta hainbat Zumarragako puntu. Ez ditugu aztu landa ingurunea, eta bertan ere, landa ere muetan, baserritarei urrekarpena ekiditu egin izan dugu, bide konpunketan jardun gera. Eta hortaz aparte, bideratu ditugu hainbat. Diru laguntza azkenen, ea, legealdi honetan espaldima da urrekoaren aseran, aginako frontoia errealitatea degun. Biktima guztiei bideratutako omenaldia egin dugu legealdi honetan. Eta datorren legealdia, lehen bat eta orain bat, nabarmendu eta markatuko ditugu. Aro, berri baten atarian bai gaude. Krisiari aurre egiteko hainbat ekimen saiatu eta ekiditu ditugu, neurri batean eta neurri txiki batean asko lortuz. Zumarragako eta Baiarari dagokionez, tokian jartzen saiatu naiz. Eta horrela, sozialisten zerrendaburu aurkezten Zumarran, niretzako, esan bezala, ohoreaz aparte, erronka berri honi ekiditeko gogoz eta prest dago. Sobre esta idea lo hemos evolucionado sustancialmente la necesidad por la climatología aquí en el tema de un gran porche de cobijo para la gente que viviese en el monte y demás, y luego sobre todo lo que se quiso era de que el centro de interpretación fuese una cosa respetuosa con el entorno, pero sobre todo con la zona. También se pueda dar servicio de restauración. Bueno, ahí sí hemos tenido ciertas confrontaciones porque también se decía pues que ahí eso iba a ser un restante para otras, siempre dando una connotación de macroproyecto y demás. Bueno, bueno, la realidad ha sido una y ha sido esta. La capacidad, aquí también el anteproyecto en un principio se planteaba la posibilidad de hacer el bar-restaurante todo junto, pero que luego también incluso ellos veían la posibilidad de que, bueno, pues el hecho de diferenciar el bar con unos pinchos y tal y el restaurante la gente no vaya a salir. Entonces ahí se han diferenciado los dos ámbitos, como un bar, y tenemos un restaurante con una capacidad máxima de en torno a 120 personas.